Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud con el fin de promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama e incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. Entre 900 y 1.200 casos nuevos de cáncer de mama son detectados en el país, según las estadísticas emitidas por la OMS, lo que representa un aumento significativo de la enfermedad con comparación a otro tipo de cáncer como el cérvix, que en los últimos años ha reflejado una ligera baja en la incidencia de casos. Las estadísticas tienen varias fuentes. Una es el Ministerio de Salud. Todas las clínicas privadas están obligadas a reportar hacia el sistema de información del ministerio. Una es el Registro Nacional de Cáncer que tiene el hospital, que es del INCAN, que es de la Liga Nacional contra el Cáncer. Y todo eso lo podemos resumir en la estadística que nos, viene en de regreso de la Organización Mundial de la Salud. Y esa es la que le presentamos hoy en día. Son entre 900 a 1.200 casos nuevos anuales, los que tiene Guatemala. Cada área de salud, por medio de sus promotores, enfermeros y médicos generales, motivan a las mujeres a realizarse los chequeos anuales para detectar a tiempo cualquier anomalía que pueda representar peligro para su vida. Hay que recordar que cáncer de seno es una enfermedad que, si se detecta temprano, tiene unos índices altísimos de curación. Y esto es prácticamente la ruta crítica que podría seguir cualquier paciente que pueda buscar asistencia en nuestro Ministerio de Salud. Están los promotores de salud que se encargan de educación, los centros y puestos de salud, el paciente que es la paciente que es detectada con algún problema que es referida a los hospitales regionales o a los hospitales terciarios como el Hospital General y el Hospital Roosevelt. Hay que tomar en cuenta que cada hospital, tanto el Hospital General como el Hospital Roosevelt, tiene en sus departamentos de cirugía unidades especializadas para el tratamiento, válgase la redundancia, especializadas del cáncer de seno, y las clínicas de tumores que proveen tratamientos de quimioterapia, oncología para ellas. Para aquellas mujeres que desean realizarse exámenes gratis, les presentamos algunas ubicaciones que ha habilitado el Hospital General San Juan de Dios y la Cruz Roja. Clínica de Diagnóstico de la Mujer en el Hospital San Juan de Dios. Del 17 al 24 de octubre se agendarán 20 citas al día, de 7 a 16:30 horas en el Centro Clínico de Especialidades en la Tercera Calle 8-40, Zona 1. Teléfono 2381-6501. Los días sábados 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, se agendarán 5 citas al día de 8 a 10 horas.